Hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a presentaros un nuevo vídeo. La verdad, este es un vídeo mucho más personal, mucho más emotivo, más tranquilo. Quiero mostrar otra parte de mí. Vengo a hablar sobre lo que es la imagen física, lo que supone el físico para un adolescente, el daño que puede causar a una persona, las críticas hacia ella, la evolución que yo he tenido, cómo me afectó, cuáles han sido mis complejos, cuáles han sido mis miedos, qué han ocasionado esos complejos y esos miedos en el futuro. Hoy día lo que es la imagen, lo que es el físico, es algo que nos condiciona muchísimo a todos, y aunque antiguamente no existían las redes sociales y a lo mejor no estábamos tan expuestos a esas críticas, el daño hacia el físico de una persona ha sido algo que siempre ha existido y que hay edades donde hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Os voy ahora a hablar un poquito de mi adolescencia de cómo lo pasé y tal. Bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido dos grandes complejos, ¿no? O por decir, dos cosas que han sido las que más me han machacado, o las que más me han criticado, o las que más daño me han hecho. Una siempre ha sido que mi altura, que bueno, tampoco es que sea muy alta, pero sí que ha sido algo que me han atacado mucho y con lo que se han metido mucho conmigo. Y otra ha sido pues mi boca, los dientes, los labios que tengo, etc. Cuando yo era muy adolescente recibí muchísimas críticas basadas en esas dos cosas, ¿no? Críticas de palabras muy feas que ni siquiera quiero mencionar, porque sería dar importancia a ellas y como recordarme a ciertas personas que la utilizaron y a día de hoy no merecen ni ser recordadas. En su día, esas críticas, imagínate una niña de 10, 11, 12, 13 años en pleno instituto, el daño que puede hacer que otras personas critiquen algo que tú ni siquiera has elegido. Es decir, no están criticando una actitud, no están criticando un acto tuyo, están criticando algo que tú lo tienes porque sí, porque te ha tocado, porque es algo que la vida te ha dado sin ni siquiera preguntar, y la gente lo está criticando. Y encima es algo que tú no puedes hacer nada para cambiarlo. El punto que puede llegar a frustrar a una persona el que critiquen algo que no está dentro de tu mano, no es algo que tú puedas cambiar, no es algo que tú puedas modificar, ni nada. Entonces, cuando yo empecé en la adolescencia, cuando me criticaban eso, a mí me hacía sentir fatal porque no entendía el por qué, ni sabía cómo hacer para que no lo hicieran. Porque si te critican una actitud, bueno, pues la cambia. Si te critican un pensamiento, bueno, pues haces por cambiarlo. Pero cuando critican algo físico que tú dices, es que no puedo hacer nada, no está de mi mano cambiarlo, yo me tengo que aceptar tal y como soy y no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues a la raíz de todas esas críticas, yo quise como potenciar otra cosa que era mi físico, hasta el punto de llegar a jugar con la comida, con la intención de hacer que la gente se fijara en otro punto para que dejara los puntos que yo consideraba feos sobre mí, que era mi altura y mi boca. Entonces yo quería decir, bueno, pues si yo estoy delgada, si yo tengo un cuerpo bonito, si yo tengo la barriga plana, si yo estoy estupenda, como la gente se va a fijar en eso y va a obviar lo otro. Entonces eso me llevó a pasar una racha donde empecé a jugar con la comida, lo que supuso el voy a estar a dieta. Con el tiempo se fue complicando un poco más y un poco más y un poco más, y acabé pues provocándome el vómito, acabé mintiendo a la gente que estaba a mi alrededor, acabé ocasionándome problemas de dolores de cabeza muy fuertes, problemas en casa porque mi madre veía que yo no estaba bien, y todo lo hacía no ni siquiera por verme yo bien, sino porque otras personas me vieran bien y porque otras personas me halagaran, me dijeran piropo. Con el paso del tiempo hubo una época donde perdí mucho peso, me quedé muy delgada. Yo de por sí nunca he sido de constitución gruesa, siempre he sido una niña más o menos de un cuerpo delgadito, pero encima yo, con lo alta que era, el estar delgada como que se notaba muchísimo. Hubo una época donde lo pasé muy mal, incluso la personalidad como que me empezó a cambiar y todo, de ser una niña súper alegre, súper extrovertida, que hablaba con todo el mundo, a ser una niña mucho más reacia, una niña mucho más distante, y todo era por miedo, ¿no? Con el paso del tiempo, la madurez, sobre todo cuando fui mamá, ahí fue ese momento donde yo hice como un punto de inflexión y me di cuenta de las tonterías que yo había llegado a hacer
por conseguir la aprobación de otras personas y por conseguir que la sociedad me aceptara o que la sociedad viera algo bonito en mí, sin ni siquiera valorar de que yo era muy bonita por dentro, tenía unos valores súper bonitos, tenía una personalidad muy cercana y tenía otros puntos que ni siquiera los niños y las niñas se iban a centrar en conocer. Lo dicho, con el paso del tiempo empecé a madurar mentalmente, ¿no? Mi madre tuvo una charla conmigo, me dijo que tuviera mucho cuidado con el mundo en el que me estaba metiendo, que podía acarrear problemas de salud, que podía hacerme daño y sobre todo que podía hacerme cambiar a mí y convertirme en una persona que no era y con una personalidad que no era la mía. Gracias a eso, gracias a las personas que me rodearon, gracias a mirarme mucho al espejo y a quererme, porque a veces no basta con mirarte al espejo, sino te lo tienes que decir, pues qué ojos más bonitos tengo, o ay, qué sonrisa más bonita tengo, y escucharlo nosotros de nosotros mismos a veces nos ayuda mucho, pero sin embargo damos más importancia a lo que nos dicen o a lo que piensan que a lo que nosotros verdaderamente sabemos que somos. Y bueno, hoy día, después de madurar y pasar muchos baches, muchas rachas de pues me veo bien, ahora me veo mal, ahora me veo aquí, conseguí tener una estabilidad emocional donde aprendí a quererme, aprendí a valorarme, aprendí a sacar lo bueno y aprendí a potenciar otras cosas mías que no sabía antes que tenía o no quería potenciar antes. Por ejemplo, con el tiempo, el ser alta dejó de ser algo negativo y algo que me hacía sentirme mal. De hecho, yo no me ponía tacones, iba con mis amigas a la discoteca o iba con mis amigas a algún lado y para mí era un sufrimiento porque yo sabía que me tenía que poner tacones y que iba a destacar mucho a la de las demás, que iba a parecer una jirafa, que iba a parecer una Torre Eiffel, que iba a parecer... Y me daba pánico. El yo ponerme unos tacones para mí era algo impensable. Sin embargo, hoy día me encanta sentirme súper mujerona montada en unos tacones y potenciar las piernas que tengo, potenciar el cuerpo que tengo y sentirme segura cuando voy montada sobre unos tacones. Y con la boca, los labios, los dientes, lo que es mi expresión facial, igual, yo nunca me pintaba los labios, nunca, ni sonreía en las fotos, nunca. Para mí era como, no sé, era algo... Me hacía sentirme mal, me hacía sentir vergüenza de mí. Y a día de hoy, los labios me los pinto rojo, que se noten, que se vean los labios que tengo. Sonrío en todas las fotos, en todas. Bueno, pues lo comentado, a día de hoy he conseguido potenciar las cosas que yo creo que me hacen ser especial, que me hacen ser diferente, que me hacen sentirme bonita y estoy súper contenta. Mi experiencia me haría decir que a veces damos mucha importancia a lo que la gente opina de nosotros, que nos rodeamos y buscamos la aprobación de la gente cuando eso realmente no vale para nada, porque la que se levanta cada mañana con su conciencia eres tú misma. Eso, nadie se va a levantar a tu lado y decir, ay, qué guapa eres, ay, que no sé qué, eres tú la que te vas a levantar y la que tu conciencia tiene que estar a gusto contigo misma. Y yo diría que a veces debemos de querernos más y no se trata de ser egocéntrica ni de ser creída, se trata de ser cariñosa contigo, de gustarte, de quererte, de mimarte, de quererte mostrar al mundo tal y como eres sin miedos a que te critiquen. Y bueno, por otra parte, a las personas que se dedican a criticar, a juzgar, que tengáis mucho cuidado porque a veces podéis hacerle mucho daño a una persona, porque el criticar a una persona por algo físico, por algo que no puede elegir, como he dicho antes, me parece de cobarde, porque yo puedo criticar el acto de alguien, pues lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, etcétera, pero estoy juzgando algo que esa persona puede cambiar o puedo estar opinando. Pero juzgar a una persona por un físico o por algo que no puedes hacer nada, es decir, tú estás criticando a una persona porque tiene la nariz grande y tú no eres consciente de que esa persona no puede hacer nada, es decir, esa es su nariz, es eso lo que le ha tocado y no puedes hacer daño a esa persona por tener algo que no ha elegido. Y a veces tenemos que ser un poquito más conscientes de las consecuencias que pueden tener nuestros actos en otra persona. Y bueno,
No quería que fuera un vídeo largo, quería que fuera un vídeo cortito, sencillo, que escucharais mi vivencia, que conocierais un poquito más de mí, porque sobre todo hice el canal para eso, para que la gente conociera más sobre mí, pueda aportar algo a la vida de las personas, etc. Espero que os haya gustado sobre todo, que me dejéis comentarios, que os leo. Intento leer todo y contestar todo súper rápido. Y que, bueno, que un besito muy grande y que nos vemos muy prontito.